tenemos conectado con nuestro entrevistado. Siguiente, hay un tema que vamos a tratar con Juan Pablo Costa. Él es economista del CEPA, que es el Centro de Economía Política Argentina. Además, es asesor en la Cámara de Diputados. Y vamos a hablar con él de un proyecto muy interesante, el proyecto de inclusión financiera que fue presentado por la diputada Claudia Ormachea, que ella es diputada de Extracción Sindical. ¿Nos escuchás, Juan Pablo? Sí, ¿qué tal? Adolfo. Buenas tardes. ¿Cómo estás, tal, Adolfo? ¿Cómo estás, Juan? Bueno, bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué nos podés contar de este proyecto de inclusión financiera presentado ya en la Cámara de Diputados por Claudio Ormachea? ¿En qué consiste la inclusión financiera? A ver, esto se enmarca en algo que se llama la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, que es algo que adhiere, ¿sí?, nuestro país y adhiere también el Ministerio de Economía. ¿Qué consiste en general, ¿no?, la inclusión financiera? En incrementar los niveles de bancarización y de operaciones electrónicas de aquellos sectores de la población que al día de hoy no están incluidos o están incluidos en muy bajo nivel. Es decir, que en general esos sectores que no están incluidos son sectores de bajos ingresos, ¿sí?, que en general se manejan mucho más con operaciones en efectivo, por ejemplo, en los comercios, y esto genera algunos problemas, especialmente para ellos, digo, porque cuando uno se maneja todo en efectivo, o todo, digamos, no hay operaciones declaradas, una de las consecuencias que tiene también después es que vos tenés un historial crediticio que no es bueno, ¿sí? Porque los bancos no conocen nada, ¿sí?, de vos, no saben cuánto ganás, cuánto gastás, etcétera, etcétera. Con lo cual, ahí hay un trabajo, si se quiere, a nivel internacional, ¿no?, de una propuesta, digamos, de avanzar a mayores niveles de inclusión financiera. Entonces, este proyecto que elaboró la diputada Claudia Ormachea, que también lo firma y adhiere y lo impulsa el diputado Carlos Cisneros, ambos del bloque sindical del Frente de Todos, lo que se plantea es plantear medidas que vayan en el sentido de incrementar estos niveles de inclusión financiera, medidas puntuales, ¿sí? ¿Y en qué consiste fundamentalmente? Hay varias cuestiones, pero creo que hay una que es como la columna, ¿no?, del proyecto, que es una propuesta de devolución del IVA, del impuesto al valor agregado, para un segmento de la población en aquellas compras que se hagan con con medios de pago electrónico, por ejemplo, tarjeta de débito, ¿sí?, o incluso también con billeteras virtuales que hay ahora, ¿sí? Es decir, es una política de incentivo a que estos sectores de población empiecen a utilizar estos medios de pago electrónico, porque vos fíjate, hoy no hay ningún incentivo, ¿sí? Es decir, vos vas al supermercado y haces una compra, o al almacén de la esquina, y entre pagar en efectivo y pagar en débito, para vos es lo mismo, ¿sí? No hay ningún tipo de incentivo o beneficio en realizar la operación de pago electrónico. Ahora, bueno, queremos recordar que estamos en comunicación con Juan Pablo Costa, economista del CEPA, Centro de Economía Política Argentina, y además asesor de la Cámara de Diputados, hablando del proyecto presentado de inclusión financiera por la diputada Claudia Ormachea, procedente del bloque sindical. Ahora, hablás del tema de los incentivos, eso sería como una cuestión de un eje central, es decir, ¿el eje está puesto en el consumo? ¿El eje está puesto en el consumo? ¿O hay otros ejes más? El eje está puesto en el consumo y en la recuperación del poder adquisitivo, porque además esta devolución implica un incremento de los ingresos disponibles, ¿sí?, para estos sectores de población, es decir, porque estamos hablando acá de una devolución aproximada de 10 puntos del IVA, ¿sí? Es cercano, no es exactamente al 10% de la compra, pero es cercano al 10%. Nosotros estimamos, para que se den una idea, que esto se los comento brevemente, digamos, hay una segmentación, ¿sí?, hay una devolución de 10 puntos de IVA para aquellas personas que ganen hasta un salario mínimo, ¿sí?, y para aquellas personas que ganen entre 1 y 3 salarios mínimos se devuelve 5 puntos del IVA, ¿sí? Recordemos que el IVA es
o el 10,5% o el 21% dependiendo del tipo de producto. En general, el 21%, en el caso de los alimentos, 10,5%. Juan Pablo, una pregunta, porque cuando hablamos del tema de la inclusión financiera, bueno, uno de los temas en debate son los costos bancarios, ¿no? Por ejemplo, los costos con las tarjetas de crédito. Es decir, varios organismos de defensa del consumidor, uno de los temas que señalan es el tema de los costos financieros. Ahora, si nosotros vamos a incluir sectores en la bancarización, lo del IVA está muy bueno. Ahora, el IVA, el que no va a recaudar es el Estado. Supone que los bancos, si aumenta, te digo porque como estamos discutiendo precios, viste, hoy en moda, hoy el tema de los precios y los Sí. salarios es un tema que está en el debate. Vos fíjate que con el aumento de precios, los empresarios buscan la mayor rentabilidad, ¿no es cierto? El gobierno propone la mayor rentabilidad por el mayor volumen de la venta y no por subir los precios de menos productos. Pregunto, acá vamos a ampliar la bancarización de la población, sectores que no están bancarizados. Los bancos, ¿eso se tiene en cuenta los costos bancarios? Sí, a ver, acá hay dos aspectos, porque ahí vos nombraste varias cuestiones. Vos, por un lado, tenés los costos para los comercios, ¿no? En materia de, bueno, por ejemplo, el alquiler del postnet, de algunos costos vinculados a los impuestos, a los débitos y a los créditos. Eso es más de materia tributaria, ¿sí? Que es cierto, ¿sí? Ahí hay un tema, ¿sí? Porque nuestra estructura tributaria, estos son impuestos además que se han puesto hace mucho, ¿sí? No son nuevos. En muchos casos, en la crisis del 2001, ¿sí? Cuando el Estado necesitaba recaudar a como dé lugar, y son impuestos medio raros porque de alguna forma desincentivan, ¿no? La bancarización. Por ejemplo, el impuesto a los débitos a los créditos, el impuesto al cheque, es decir, te penalizan que vos tengas operaciones en blanco, digamos, dentro del circuito bancario. Eso es algo que hay que seguir trabajando sin duda, ¿sí? Es decir, eliminar ese tipo de penalizaciones. De cualquier forma, es importante aclarar que para los comercios el costo es mínimo o nulo directamente, porque primero que la mayoría de los, muchos de esos comercios no van a pagar, no pagan impuestos a los débitos y a los créditos. Esto es un proyecto muy enfocado en los comercios de cercanía, ¿sí? El almacén, el chino, como se le dice habitualmente. ¿Por qué? Porque en general los grandes puntos de venta, los grandes supermercados, ahí sí suele haber alto nivel de operaciones ya bancarizadas, ahí ya es más común pagar con tarjeta, obviamente todos tienen ya, digamos, la posibilidad de abonar con medios de pago electrónico. En el caso de los comercios de cercanía, no solo supermercados, puede ser también verdulerías, etcétera. Ahí lo que se ha detectado a través de distintas encuestas que ha hecho el Banco Central, el INDEC y demás, es que hay una alta proporción de pago con efectivo, ¿sí? Esto genera un problema también para el comercio, ¿sí? Incluso hasta te digo, desde el punto de vista de la seguridad, ¿sí? Si vos cobras todo con tarjeta de débito, por ejemplo, digamos, no vas a tener tantos problemas vinculados a la seguridad. O sea, Hago hasta. otra pregunta. Vos es actual, por lo menos ha tenido difusión de los medios de comunicación, el tema de la fintech, que plantea, digamos, llegar al sector no bancarizado, digamos, con una serie de propuestas sin ningún tipo de respaldo, me parece, ¿no? Es decir, ¿cuál es la opinión y cómo se relaciona o se contrapone con este proyecto? Porque se supone que ambos están poniendo el eje en el tema de la bancarización de un sector de la población que está al margen de ese proceso. Sí, a ver, no se contrapone. Primero, déjame decirte que algo que habías planteado antes, que me parece que es importante además en este contexto, que es la cuestión del costo fiscal, porque es cierto, vos estás devolviendo una parte del IVA a una parte de la población y eso tiene un costo fiscal. Bueno, ese costo fiscal nosotros hicimos distintos escenarios. La verdad que es bastante reducido, es aproximadamente el 0,5 de la recaudación de IVA actual. Sí, la devolución, o sea, es muy, muy baja en términos fiscales. Termina teniendo un impacto importante para este sector de población, pero digo, en términos agregados, dentro del total de lo que recauda el Estado en concepto de IVA, es muy poco. Y además, como vos aumentás la cantidad de operaciones electrónicas, eso genera seguramente en otro momento, más adelante, por ejemplo, al mes siguiente o al año siguiente, mayores niveles de recaudación también, ¿sí? Porque estás blanqueando operaciones. Entonces, eso desde el punto de vista fiscal.
Y vinculada a esta última pregunta que me haces, a ver, son proyectos complementarios, es decir, ninguno de los dos no son excluyentes. Este proyecto lo plantea en términos de generar incentivos para la demanda, ¿sí? Es decir, para el comprador, para que el comprador le convenga utilizar medios de pago electrónico. Y además, otra de las cuestiones que plantea el proyecto, más allá de la evolución del IVA, es incentivos para que los usuarios empiecen a utilizar más las aplicaciones, por ejemplo, de celular, ¿sí? De billeteras virtuales o de la banca electrónica de los bancos, ¿sí? Propiamente dicho. Ahora hay otras, bueno, tenemos la billetera más conocida, ¿no? Desde hace varios años que se viene desarrollando, y ahora hay una nueva que está más vinculada al sector bancario. ¿Y cómo es el incentivo? Bueno, lo que plantea el proyecto de ley es que a partir de la sanción de esta ley, todos los datos de celular, ¿no? Los datos que uno usa cuando navega por redes sociales y demás, que uno gaste en aplicaciones de medios de pago electrónico o en la banca electrónica, no se computen, ¿sí? Es decir, vos podés navegar dentro de billeteras virtuales, hacer operaciones, etcétera, o meterte en tu home banking, por ejemplo, y todo eso no te tiene que consumir datos, ¿sí? Entonces, eso también es un elemento importante. Además, especialmente muchas veces en los barrios populares, que a veces no llegan bien los servicios de Wi-Fi, y entonces es un incentivo también para que vos en cualquier lugar, en cualquier momento, sin preocuparte por el gasto de datos, puedas acceder a cualquiera de tus servicios, ¿no? De billetera electrónica, la banca electrónica, lo que fuera. Sí, esto es algo que ya se hace, además, es posible, digo, por ejemplo, en las universidades, cuando vos accedes a los campus virtuales de las universidades nacionales, no te consume datos, es decir, es algo posible, claro. ¿Sí? Posible de realizar. Ahí, ¿me escuchás? Sí. Sí, perfecto. Había cortado. Por último, Juan Pablo, ¿cuándo se va a tratar esta ley? Porque ya fue presentada, pero ya se le dio tratamiento en comisión. ¿Cuándo hay una, digamos, ya se sabe, hay una expectativa en ese sentido para qué fecha se trata o al momento no? No, al momento no está claro porque el proyecto fue presentado, ya fue ingresado en la Cámara de Diputados, resta ver a qué comisiones va a ser asignado. Seguramente va a ser asignado a la Comisión de Finanzas, seguramente va a ser asignado también a la Comisión de Presupuesto, quizás a las normas tributarias, ahí hay que terminar de definir eso, y a partir de ahí empezar la discusión en las distintas comisiones que correspondan. Bueno, lo vamos hay a un hacer, trabajo también ahora de empezar a buscar, digamos, de publicitar de alguna forma frente a la opinión pública y empezar a buscar los consensos necesarios para que pueda salir adelante. Decir que le agradecemos mucho a Juan Pablo, que estaba diciendo que esto vamos a seguir de cerca el tratamiento en comisión, y bueno, le vamos a dar difusión desde aquí. Bien. Bueno, Juan Pablo, esto que te decía, agradecerte nuevamente esta comunicación. Vamos a seguir de cerca el tratamiento de este proyecto, y lo vamos a difundir también desde aquí, porque la verdad que es muy interesante este proyecto de inclusión financiera y que, bueno, que busca orientado, ¿no? Con eje a la demanda y particularmente a los pequeños comercios. Así que muchísimas gracias, y recordamos que esto va a estar disponible en nuestras redes sociales también, y bueno, el episodio Spotify y nuestro canal de YouTube, para que lo puedan volver a escuchar a Juan Pablo Costa, economista del CEPA, Centro de Economía Política Argentina, y asesor de la Cámara de Diputados, y nos ha ilustrado con el tema del proyecto de inclusión financiera presentado por la diputada Claudia Armachea. Muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias, Débora. Un abrazo grande.